Buenas, en este video voy a mostrarles la historia completa de la expansión El Bastión de Sombras, de Destiny 2, que nos hace volver a la luna para frenar a la colmena que está arrasando con todo a su paso, y parecen estar saliendo de un gigantesco bastión escarlata, además de que está recibiendo ayuda de una pirámide, que crea pesadillas de aquellos jefes que amenazaron a la humanidad, en un paso más hacia la guerra final con la oscuridad. Habiendo dicho esto, los dejo con el video. Contemplar el futuro siempre nos devuelve al pasado. Puedes sentirlos. Aún puedo oír sus voces. Su interminable tormento ha transformado nuestra luna. Las pesadillas acechan la superficie. Sombras que caminan buscando venganza. Nuestros viejos miedos vuelven a alzarse. Y en las oscuras profundidades, algo perverso se ha despertado. Debemos poner fin a este sufrimiento de una forma u otra. Atención a todos los guardianes. Anoche detectamos una perturbación sísmica en la luna. En cuestión de horas estaba repleta de miembros de la colmena. No debemos permitir que esta plaga se extienda. La colmena arrasó la superficie de nuestra luna desde su bastión. Ahí es donde se originó nuestra anomalía. Lo vamos a investigar, pero primero debemos restablecer nuestra posición en la luna. Para algunos de ustedes esto debe resultarles familiar, pero no dejen que las atrocidades de Crota los atormenten. Sea lo que sea, no permitiremos que las atrocidades del pasado se repitan. Pareciera que la colmena retrocede. Comandante, la colmena está errática, desperdigada. Carecen de liderazgo. La muerte de Crota dejó un vacío que aún no pueden llenar. Pero al parecer la anomalía les dio valor. Deben ser detenidos. En eso estamos.
La colmena se aproxima desde ese portal ahí delante. Desactivémoslo. El escudo de la unidad. Es nuestra oportunidad. El portal está desactivado, comandante. Bien hecho, guardianes. Gracias a ustedes, muy pronto tendremos una zona de aterrizaje operativa. Por lo pronto, continúen la avanzada hacia el bastión. Guardiana, no hay tiempo que perder. ¿Ícora? Esta anomalía, sé que la provocó. ¿Quién la provocó? Eris Morn. Antes de que logremos el acceso al bastión, debes neutralizar los alrededores. La ayuda está en camino. Comandante, ¿sabía la vanguardia de las actividades de la colmena en la luna antes de la anomalía? La hemos estado monitoreando de cerca, pero no habíamos descubierto el propósito de este bastión escarlata.
camino está despejado. Listos para entrar en el Bastión Escarlata. Erice es resistente. Lo ha demostrado repetidas veces, a menudo en detrimento propio. Si alguien puede cuidarse de sí misma, es Eris Morn. Ikora, perdimos su señal. Qué extraño. ¿Qué fue eso? Estas colmenas no son realmente colmenas. Su huella energética es completamente desconocida. La fuente de nuestra anomalía debe estar por aquí. ¿Qué es eso? Nunca había visto algo igual. Esto debe ser lo que Eris andaba buscando. Algo anda mal. Se siente raro. Como si alguien estuviera invadiendo mi luz. Esa cosa al otro lado del camino. ¿Qué es eso? Hay una especie de pico masivo de energía aquí. Es demasiado pesado como para que lo atravesemos. Pero si está muerto. ¿Se está regenerando? No podemos ganar. Tenemos que irnos ya. Guardiana, ven conmigo. Ven conmigo.
Eris Morn. ¿Qué es esa pirámide? Has oído las historias del sacrificio del viajero, de la oscuridad descendiendo sobre la humanidad. Tenemos ante nosotros a un resto oscuro de su existencia. ¿Fue derribado por el viajero? ¿Fue dejado ahí a propósito? Nos toca a nosotros descubrir la verdad. ¿Descubrirla cómo? Debemos encontrar la forma de entrar. Gol. El fanático. Grota. Como pesadillas vivientes, tu pasado te confronta, guardiana. A mi alrededor se reabren viejas cicatrices. Los fantasmas de mis amigos vuelven con una maldad que nunca tuvieron. Cada uno de ellos surge de la retorcida voluntad de esa pirámide amenazadora. No debemos dejar que nos distraiga de nuestro objetivo. Encontrar la forma de entrar. ¿Y bien, Eris? ¿Hacia dónde? La protección de la pirámide es un inconveniente temporal. Tenemos que entender primero cómo funciona si queremos atravesarla. La colmena puede proveernos las respuestas. Durante eones han vivido junto a la pirámide. Y ahora han construido ese bastión escarlata encima de ella. Es evidente que su existencia les resultaba conocida. Y ahora que está activa, extrañas aglomeraciones de la colmena aparecieron en la luna. Sin duda, hay una conexión. Así que ahí es por donde empezaremos. Eris, lo encontramos. Parece ser algún tipo de ritual. Tenemos que descubrir su objetivo. No tengan miedo de enfrentarse a la colmena.
Eris, son las pesadillas. La colmena intenta traerlas para su ritual. Qué curioso, ¿con qué propósito? No está claro, pero las pesadillas no parecen afectarlos, no como a nosotros. Fascinante. Debemos aprender cómo lo han logrado. Es nuestra clave para encontrar un camino más allá de la protección de la pirámide. Eris, esos gritos. Es una maga de la colmena. Saimota grita como lo hizo el día que Omnigun la destrozó y la silenció para siempre. Nuestros destinos casi se cruzan hoy cuando una pesadilla de Omnigun arrasó el campamento. Mi supervivencia fue un regalo concedido por la esencia que recuperaste de la pesadilla de Crota. Si pudiéramos canalizar el poder de esta esencia, ganaríamos ventaja en la lucha contra las pesadillas e incluso contra la pirámide misma. Sabe que venimos. Puedo sentirlo. Y nosotros tendremos la ventaja. En las profundidades de la boca del infierno, mi alma fue despedazada. Fue todo lo que pude hacer para recuperar los pedazos. Pero algunos, como verás, tuvieron que ser reemplazados. Ahora debo invocar a uno de ellos, un antiguo talismán imbuido con la magia de la colmena. Sin él, el verdadero poder de la esencia de pesadilla no podría ser usado. Mediante su unión, damos nuestro primer paso hacia descubrir los secretos de la pirámide. Pero es solo un paso. Más esencia requiere más magia de la colmena. Ninguna de las cuales poseo. Obtén ambas, y nuestro camino a la pirámide debería aparecer. La devoción ciega es una cosa peligrosa. Pero cuando de Crota se trataba, Omnigun no conocía otra manera. Ella le conformó un ejército de la colmena y aplastó legiones de guardianes. Omnigul dejó mucho sufrimiento a su paso. La pirámide ahora lo usa en nuestra contra. Espera que caigamos ante aquello que ya hemos conquistado. Hoy, no.
tendremos que preocuparnos por la pesadilla de Omnigul. Al menos por ahora. ¿Recuperaste más esencia? Sí. Y esta vez es exclusiva de esta pesadilla. Bien. Tráela aquí. Descubriremos sus secretos juntos. Hasta entonces, la colmena te espera en el Bastión Escarlata. Avísame lo que encuentres dentro. Poderosas energías están irradiando del Bastión Escarlata y su gran torre. Un poder como no he sentido jamás. En su interior seguramente hallaremos horrendos rituales y con suerte también la magia de la colmena que necesitamos para crear más armaduras. Creí que la colmena prefería tener sus fortalezas bajo tierra. ¿Por qué construirían una torre? Se creía que tenía naturaleza ceremonial. La vanguardia supervisó su construcción, pero tenía preocupaciones más apremiantes. Insensatos. La energía que emana de esa torre sugiere otro propósito. Creo que amplifica la magia de la colmena. Este podría ser el lugar donde la colmena reside su inmunidad a las influencias de la pirámide. Espera, ¿eso es? Eris, estamos viendo a una hija de Crota. Kashladun, ¿será posible? Nadie la había visto desde la caída de Crota. Se la daba por muerta. Si está aquí, los designios de la colmena sin duda son oscuros. No tengo duda de que es responsable de las emanaciones del bastión. Sea cual sea el ritual desarrollándose en esa torre, debe ser interrumpido. ¡En marcha! Thank you.
sientes lo mismo que yo, guardiana. Un odio tan puro e intenso como un rayo solar que atraviesa tu piel. Kashladun sabe lo que han hecho los guardianes. Ella observó mientras caía su linaje, uno tras otro. Crota, Oryx, Omnigul. Y está ansiosa por devolver ese dolor. Energías poderosas se reúnen sobre ti. Una anticipación ardiente. Kashladun te espera ansiosa. No se estaba retirando, nos estaba atrayendo. Supongo que realmente quiere vengarse de los ogros. Se esfuerza mucho para resolver su rencor. Pero la venganza, como bien sabes, puede ser reconfortante. Es más que un simple rencor. Fueron heridos de tal forma que no se puede curar.
viene. Eris, se acabó. Hashla Dune está muerta. Es un alivio oír eso, pero la presencia de Hashla Dune no es una coincidencia. La colmena debe tener ambiciones más grandes para las influencias de la pirámide que la mera protección de las mismas. Llevaba una tableta, una que describe un criptoglifo. No tengo registros de ese objeto. Esa es precisamente la información que vinimos a buscar. Vuelve aquí. Tenemos mucho de qué hablar. La pirámide tiembla bajo el peso de nuestro avance. Con cada victoria estamos más cerca de conquistarla. El botín de la muerte de Hashla Dune es doble. Ahora sabemos qué es lo que el enjambre oculto ha estado usando para protegerse de las pesadillas. ¿Y dónde encontrarlo? El criptoglifo. No sé de ningún otro conjunto de runas usado por la colmena para su magia que sea más poderoso. Claro que para adquirirlo debemos adentrarnos en las horrendas profundidades. Nuestro criptoglifo está en el fondo de la boca del infierno. Las catacumbas. En algún lugar dentro de ese laberinto infestado por la colmena está nuestro criptoglifo. Si queremos atravesar la protección de la pirámide, debemos recuperarlo. Pero ten cuidado. Los que entran en las profundidades putrefactas de las catacumbas, a menudo no regresan. En esa tumba, la luz no encuentra un camino. Esa es nuestra entrada, al otro lado del fondo.
Las catacumbas nunca se encuentran descuidadas, ya que sirven de refugio a las más preciadas magias de la colmena, incluyendo nuestro criptoglifo. No sabemos qué planea hacer la colmena con un poder tan peligroso como este. Pero no deben tener éxito. Los oscuros rituales de la colmena son una amenaza que actualmente no podemos afrontar. Si sus objetivos se alinean con los nuestros, es de suma importancia que los detengamos de inmediato. Aquí, en estas profundidades, donde Crota y su camada me arrebataron todo lo que amaba. Mi escuadra. Mis amigos. Solo yo sobreviví, abatida y destrozada. La culpa de sobrevivir persiste. Pero tú debes seguir adelante. Pirámide. Mi luz. Está ocurriendo otra vez. Concéntrate. La pirámide no es más que una distracción. Cuando tengas el criptoglifo, te teletransportaré fuera de allí. Más fantasmas, como los que acechan a Eris. Guardianes sin rostro que nos vigilan. No son más que una distracción. Ahí está el criptoglifo. Tómalo.
Tenemos el criptoglifo. Sácanos de aquí. Eris, ¿estás ahí? ¡Corre! Estamos aquí, con criptoglifo y todo. Creí que... Lo siento. La inmensa oscuridad de la pirámide me separó de ti. Pero no hay tiempo que perder. Con el criptoglifo en nuestro poder, tenemos una oportunidad contra la pirámide. Tráelo aquí y hagamos uso de él. No me importa. Apestas a la boca del infierno. Esa armadura será útil en las luchas que vendrán, pero la pirámide exige mayor poder para ingresar. 3 piezas más de armadura. 3 pesadillas más. Estas enfermedades atormentan a la luna con su sola presencia. Envíalas de nuevo al pasado donde pertenecen. Y a cambio, ellas nos darán poder. Tuve que verlo con mis propios ojos. ¿Cuánto tiempo ha estado sentado en silencio observándonos? Fue demasiado. No pude evitar sentirme responsable por esto, Eris. Si no te hubiera enviado aquí... Aprecio tu inquietud, pero mi destino es mi propia responsabilidad. Y ambas sabemos que no viniste aquí para disculparte. Vine a decirte que tenías razón. Parece que los responsables de nuestro colapso están de vuelta. ¡Silencio! ¡No lo soporto! Guárdense su tormento para alguien a quien le importe. Eris, la vanguardia está a tu disposición. Entonces, si nos disculpan, Ícora, tenemos trabajo que hacer.
Guardiana, ayúdala con lo que sea. Hace años, Tanix arrasó a la vanguardia por una mera recompensa. Andal Brask fue asesinado a sangre fría y la vanguardia de cazadores se quedó sin líder. Finalmente, Tanix sería eliminado bajo órdenes de Kate 6. Pero las heridas que infligió entre los guardianes nunca sanarían por completo. De nuevo, la pirámide se aprovecha de nuestro dolor común. No sucumbiremos. Tanix tenía un don para regresar de entre los muertos, pero incluso las mejoras de Siva no pudieron salvarlo de guardianes como nosotros. Se resistió, pero al final lo derrotamos, Eris. Bien.
Con cada victoria nos acercamos más a la pirámide. La camada de Crota tenía un apetito por la destrucción que no conocía límites. Así fue como se creó a Fogoth el Indómito, para ejercer el mal sobre todos. Si lo hubiera logrado, hoy no estaríamos aquí. Fogoth es el miedo encarnado. No es casualidad que la pirámide haya elegido esa pesadilla. Y tampoco será casualidad cuando la destruyas. Esa es la pesadilla de Fogoth. Eliminémosla. Thank you.
La pesadilla de Phobos ya no existe, Eris. Y seguimos fortaleciéndonos. La pesadilla de Skolas está justo delante. Es nuestra. Thank you.
Eris, nuestra última pesadilla era Skolas. Ha sido despachado. Búscame cuando estés lista. De todas las cosas que me atormentan, la indecisión no es una de ellas. Nuestro mundo colapsó en dolor y agonía bajo el peso de estas pirámides. ¿Qué hay adentro? ¿Más de lo mismo? No importa. Debemos saber. Lo desconocido puede ser como el canto de una sirena que nos seduce y nos devora por completo. Por favor, no permitas que te consuma. Nuestro destino nos espera. Esa pirámide destruyó tantas vidas hace tanto tiempo. Entrar es fundamental. Debemos encontrar algo. Lo que sea que nos ayude a prepararnos para su violento regreso. Mantén los ojos abiertos. No sabemos qué trucos usen ahí dentro. La pirámide nos espera. Nos invita a acercarnos. Violencia, belleza, verdad. Todo eso nos espera en su interior, ya no hay vuelta atrás. Bienvenida. Hemos estado esperando.
perdieron tantas vidas en la Guerra Roja. Vi cómo se perdía la luz con extrema facilidad. En la luz, solo hay debilidad. La luz abandonó a Kate. Lo dejó morir. Impidió que fuera salvado. Masacró a muchos guardianes. La luz contempló todo y no hizo nada. Se desató un gran desastre. En la luz solo hay muerte. El descanso nos espera. Lo lograste. Hemos oído tus pedidos de ayuda y pronto responderemos.
¿Quién eres? ¿No nos reconoces? No somos tus amigos. No somos tus enemigos. Somos tu salvación. Yo me acuerdo que esta expansión decepcionó, y mucho, porque como recicla la luna de Destiny 1 todos esperábamos que nos sorprendan con algo más, pero no fue así. Encima reciclaron jefes, les pusieron un efecto de sombra encima y los llamaron pesadillas. Digamos que fue una expansión entretenida, pero muy de relleno. Te agradezco que hayas visto hasta el final, y si llegaste hasta este punto asumo que te gustó o te resultó entretenido el video, porque el contenido que subo suele ser muy largo. Por eso te doy las gracias. Tengo otros videos con el formato de historia completa, si te interesa. Y los tengo divididos en varias listas de reproducción por franquicia. Tengo de Devil May Cry, de Batman, de Mortal Kombat, entre otros. Y si hay algún juego que te parezca lo suficientemente interesante como para que le dedique un video, escribilo en los comentarios. Aunque eso sí, soy totalmente irregular, por no decir un desastre, en cuanto a subir videos con una frecuencia decente. Habiendo dicho esto, seguro que ya sabes el resto. Lo clásico, si te gustó, pegale un like, una suscribida o un comentario. Buenos días, tardes o noches.